La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad. Pues bien, desde la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad, tenemos la esperanza y el sueño de poder ayudar a los proyectos que llevan a cabo las Hermanitas de los Pobres de Cartagena, la Asociación Mensajeros de la Paz, la Asociación Española contra el Cáncer, Junta Local de Cartagena, la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil, el Banco de Alimentos de la Región de Murcia, la Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de la Personalidad TP Cartagena RM. Esa misma expectativa es la que tienen los beneficiarios de este acontecimiento musical que hoy, señoras y señores, celebramos con motivo de la 16ª edición de Cartagena por la Caridad. Sean ustedes pues bienvenidos y en nombre de las asociaciones mencionadas les agradecemos su presencia y especialmente su contribución a esta noble causa. Vamos a disfrutar de un extraordinario concierto, a su vez insólito, pues por primera vez y sobre el escenario de este majestuoso auditorio del Batel se van a dar cita dos de las más prestigiosas unidades de música militar: la unidad del Tercio de Levante de Infantería de Marina de Cartagena y la unidad de la Guardia Civil de Madrid. Como artista invitado, tendremos el placer que nos acompañe el sopranista valenciano Rafael Quirán, primer premio del concurso de Juventudes Musicales de España 2021. Recibamos en este majestuoso escenario a los que seguro nos van a hacer disfrutar de una velada para el recuerdo. Les pido por favor un caluroso aplauso para recibir como se merecen a los componentes de la unidad de música del Tercio de Levante de Infantería de Marina. Recibamos igualmente también con otro cariñosísimo aplauso a los integrantes de la Unidad de Música de la Guardia Civil desplazada desde Madrid para participar en este concierto benéfico. Sonreí mucho, mucho. Soy feliz. Le damos un voto de fin, así que tú también estás listo. ¿Eh? Apuntarles también que este concierto, este evento benéfico, se está retransmitiendo en directo vía streaming por YouTube, o sea que va a llegar a todos los puntos de nuestro planeta a través del canal Lucera Canal. Y ya, señoras, señores, sin más dilación, para dar comienzo a este histórico concierto, recibamos a los dos directores de estas extraordinarias unidades de música, los cuales han hecho un magnífico trabajo para que disfruten en el día de hoy de un concierto que estamos convencidos va a perdurar para siempre en la memoria de todos ustedes. Recibimos ya con un grandísimo aplauso al capitán director de la unidad de música del Tercio de Levante de Infantería de Marina, don Víctor Enguidanos Royo, y al teniente coronel director de la unidad de música de la Guardia Civil, don Jaime Ismael Enguidanos Royo. Thank you.
Pues ya están con nosotros estos dos magníficos directores, don Víctor Enguídanos Royo y don Jaime Ismael Enguídanos Royo. Vamos a comenzar este inolvidable concierto con una obertura, la cual escucharemos hoy en primicia, puesto que es la primera vez que se va a interpretar. Lleva por nombre Ilustre Obertura y está compuesta por el capitán músico don Víctor Enguídanos Royo, y es una pieza que aúna un lenguaje contemporáneo con momentos de hondo lirismo. La obra transcurre entre momentos de una gran inestabilidad rítmica, llena de tensiones y multitud de cambios dinámicos, y unas líneas melódicas de gran belleza. Una obra francamente interesante y llena de contrastes, en la que el autor explora la música de forma totalmente original y que denota su buen conocimiento de la forma y la composición.
Después de escuchar esta bellísima aria, seguiremos con uno de los intermezzos más conocidos y bellos de la literatura musical, englobado dentro de la ópera Caballería Rusticana, del compositor italiano Pietro Mascagni, uno de los principales exponentes del verismo. Este fragmento narra un momento en el que los personajes han abandonado la plaza de donde estaban congregados para entrar a la iglesia. Sigue siendo una pieza muy popular en nuestros días, llegando incluso a incluirse en películas como El Padrino. Siguiendo con el género operístico, interpretaremos algunos pasajes tan conocidos de la ópera Carmen de Bizet con un arreglo de Toru Takahashi. El preludio, la aragonesa, la habanera y, cómo no, el toreador, entre otros. Serán estos algunos de los números que vamos a escuchar seguidamente. Es una historia que transcurre en Sevilla y tiene como protagonistas a la atractiva gitana Carmen y al soldado Don José. Y no tiene un final muy feliz.
Como anécdota, les diré que el preestreno fue un rotundo fracaso debido a que se representaban personajes de baja extracción social. Esto causó una amarga decepción a su autor, que falleció el mismo año de su estreno debido a una fatal septicemia, sin haber podido saborear el éxito de la que sería una de las óperas más representadas en la historia de la música. Recibamos, pues, con un fuerte aplauso al teniente coronel músico Jaime Enguídanos Royo, director de la Unidad de Música de la Guardia Civil.
Oh.
Thank you.
Pues bien, señoras y señores, para cerrar esta primera parte escucharemos la cantata Giovanna de Arco, con texto de autor anónimo que Rossini compuso después de haberse retirado de la composición operística. El autor pone la inteligencia, el talento y la sensibilidad en el rostro de una mujer valiente que comandó a un ejército travestida, inspirada por Dios, y que prefirió morir a claudicar de sus ideales. Para esta cantata contaremos también con la voz del sopranista Rafael Quirán. Recibimos de nuevo a estos magníficos músicos y al sopranista con este fuerte aplauso. Antes de continuar, para finalizar esta primera parte del concierto, me gustaría públicamente dar las gracias a Matías, que ha contado conmigo en esta edición, y me gustaría tener un recuerdo para la persona que desempolvó esta obra, que fue una española de bandera, como fue Teresa Berganza, que nos dejó hace poco. En el año 1982, si mal no recuerdo, el maestro Alberto Chetda hizo una orquestación y le orquestó esta pieza, y hoy me gustaría rendirle este sentido homenaje, y me gustaría que también se aunaran mis compañeros aquí en el escenario. Muchas gracias a Cartagena por el caluroso recibimiento que me ha brindado, y espero de todo corazón que les guste esta cantata. Thank you.
sì che una tromba chiami. Ascolta e nulla sento se non sol l'acque. E afflitta come l'ora che segue alla sconfitta. Oh patria, novella una ita verrà. L'onnipotente del Grecce suscitò la pastorella. Risponderò.
risponderà. Minutos. Y luego va una mosaico lírico, una arreglo zarzuela, el Xoti y nos queda la canción del olvido. Sí. Vale. Vale, muy bien. Muy bien. Pues señoras, señores, una vez finalizada esta primera parte, vamos a dejar que estos magníficos músicos y el sopranista hagan una pequeña parada para que descansen un poquito y luego seguimos con la segunda parte. En este tiempo que vamos a emplear para que salgan y descansen, yo creo que pueden ir ya saliendo cuando quieran y descansar un poquito porque llevan bastante tiempo en el escenario y tocando magníficamente. En este tiempo vamos a aprovechar, señoras y señores, para realizar un acto muy importante, que es la entrega de los preciados galardones a la caridad. Les recordamos un poquito que fue en el año 2016 cuando nacieron estos galardones, con los que se reconoce a todas aquellas personas, aquellos colectivos, aquellas instituciones que gracias a sus actuaciones e iniciativas ayudan en un buen ejemplo de comportamiento altruista a quienes precisan de nuestra atención. Desde la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad, se entiende que la caridad es la fuerza que da sentido al resto de virtudes. Es la forma, el fundamento, la raíz y la madre de todas las virtudes. El galardón consiste en un corazón limpio de bronce, similar al que luce la patrona de Cartagena, la Santísima Virgen de la Caridad. Está realizado en los talleres del Centro Ocupacional y Centro de Día PROLAN, la Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad, ASTUS. Para hacer la entrega de estas distinciones, requerimos en este escenario la presencia de don Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional de Murcia, también de don Carlos Piñana, concejal delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, y de don Matías Barco Cabrera, presidente de la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad. No perderos. Le recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hablar de Zancadas sobre Ruedas, que es una asociación de voluntariado sin ánimo de lucro asistencial y un club deportivo formado por personas voluntarias que disfrutan plenamente de la naturaleza y del deporte. Los usuarios son el alma y la razón de ser de Zancadas sobre Ruedas, que ponen brazos, piernas, corazón e ilusión a su servicio para conseguir llegar a donde quieren, ya sea corriendo o ya sea paseando. Utilizan la silla Yolet. Está diseñada especialmente para transitar tanto por montaña como por asfalto, en carreras, en senderismo. Disponen también de otros vehículos para paseo, para carreras y para menores. Tienen sillas para baño adaptado. Utilizan barras direccionales y cintas para guiar a personas con discapacidad visual.
consiguen que personas con movilidad reducida por cualquier causa puedan disfrutar junto a su voluntariado de actividades de ocio, deportivas y en la naturaleza, cumpliendo así sus sueños y derribando esas barreras. Hacen actividades de sensibilización dirigidas a centros educativos y otros colectivos y también actividades formativas en relación con la discapacidad, la accesibilidad y la práctica del deporte adaptado. Por todo ello, galardón a la Caridad 2022 para la Asociación Zancadas sobre Ruedas recoge su presidenta, doña Teresa Piedad Rodríguez Quijada, hace entrega don Matías Barco Cabrera, presidente de Cartagena por la Caridad. Es el momento para el recuerdo, para los gráficos, nuestros compañeros gráficos, para que lo vean todos ustedes. Pues ese fuerte aplauso para Zancadas, la Asociación Zancadas. Muchas gracias a doña Teresa Piedad. Y continuamos. Continuamos en este día especial, en esta tarde especial y magnífica, en este auditorio fabuloso, el Batel. Escuchar una última vez el tic-tac del reloj, el tic-tac del reloj de casa, ver el mar o asistir a un concierto como el que estamos asistiendo en el día de hoy, ayudan a personas para realizar su deseo y necesitan una ambulancia y un equipo sanitario, esas personas. La Fundación Ambulancia del Deseo cumple los deseos y los sueños de pacientes con un largo tiempo de encamamiento, una enfermedad importante o una enfermedad incurable. En 2007, el conductor Chris Belvoer trasladaba en su ambulancia al marinero Mario Stefanuto. De camino al hospital, Chris hizo un desvío hacia el puerto y quedó profundamente conmovido por la inmensa felicidad que Mario experimentó en ese momento. Entonces Kiss tomó prestada una ambulancia de su empresa y le organizó una ruta por el puerto de Rotterdam. Se sorprendió de lo fácil que era y que había sido el resultado hacer que Mario terminase su vida de una forma tan especial gracias a unas simples llamadas telefónicas. Apenas 2 meses más tarde, la Fundación Deseo era una realidad. Hoy la Fundación dispone de más de un centenar de sanitarios voluntarios con el conocimiento y la preparación, esa preparación adecuada que necesitan, que hacen realidad estos deseos. Los fundadores del proyecto Urge, Manuel Pardo, José Manuel Salas, Carolina Cánovas y Laura Juguera, acordaron con Chris Belvoer, presidente de la Fundación Ambulancia del Deseo, traer aquí a nuestro país, a España, la Fundación. Este hecho se anunció en primicia el 20 de abril de 2018. Desde entonces, el equipo se ha ido ampliando de forma considerable hasta formar lo que hoy en día es la gran familia de la Fundación Ambulancia del Deseo. Por lo tanto, galardón a la Caridad 2022 para la Fundación Ambulancia del Deseo. Hace entrega, recoge mejor dicho, en primer lugar, doña Laura Juguera, cofundadora de la Ambulancia del Deseo, ya hace entrega, ahora sí. Don Carlos Piñana, concejal delegado del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Pues muchísimas gracias a doña Laura Juguera, la despedimos con ese fuerte aplauso por esas buenas acciones que realizan la Ambulancia del Deseo. Pues bien, continuamos con un tercer galardonado. Del siguiente premiado se podrían decir también pues muchísimas cosas, pero lo vamos a reducir resumiendo
y diciendo que es licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia. Fue ordenado sacerdote el 6 de septiembre de 1992. Ha sido párroco durante 12 años de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores del Raal y de la ermita de Nuestra Señora de la Salud del Secano en Murcia. Desde 2004 y hasta este pasado mes de agosto, hace muy poquito, ha sido párroco del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Diego, en Cartagena, donde, si no lo saben, se lo recordamos, puso en marcha la iniciativa Los Viernes de San Diego, que pone en diálogo fe y cultura. Ha compuesto numerosas canciones, siendo el autor de la misa cantada Eleos Kai Charis, estrenada a cuatro voces en el año 2018 bajo la dirección de don Juan Rojo. Tiene publicados dos discos en la editorial San Pablo, un CD con el título Heridas, donde recoge en 13 canciones muy diversas situaciones de dolor y sufrimiento humano, así como un CD de canciones navideñas titulado En un portal. En 2017 publica el libro Diálogo con mi dueño, dos relatos que se entrecruzan en un mismo texto. Le hemos visto en Cartagena ayudando a muchas personas a darle sentido a sus vidas, evangelizador cercano, sensible a los pobres y a los heridos de la vida por cualquier circunstancia. Ha acogido y ha acompañado a inmigrantes, a personas sin techo, a enfermos, a familias en riesgo de exclusión social. Y ha puesto su vida, su casa también, y su quehacer cotidiano en la promoción de personas necesitadas de Horizonte. Desde el mes de septiembre afronta su nuevo destino como capellán del Hospital Reina Sofía de Murcia y también párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Por lo tanto, compañero también radiofónico, hay que decirlo todo, galardón a la Caridad 2022 para don Joaquín Fulgencio Ferrando Ros Olivares. Recoge reverendo Joaquín Fulgencio Ferrando Ros Olivares, más conocido como Kini Ferrando, para los amigos. Entrega el presidente de la Asamblea Regional de Murcia, don Alberto Castillo. Ese galardón merecidísimo para los tres galardonados esta tarde. Y Kini Ferrando, como decíamos, compañero radiofónico, va a decir unas palabras de agradecimiento. Kini, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad y a su presidente, Matías Barco. Gracias a las autoridades por concederme este galardón. Este corazón sin adornos, sin recovecos, limpio y brillante, que me estimula para pulir las aristas de mi propio corazón hasta conseguir tener un corazón que no solo me dé vida, sino para hacer de esa vida una continua entrega a los demás. En los 18 años que he estado en la parroquia del Corazón de Jesús, he procurado que dentro de sus muros, así como en el Centro Social San Diego y en mi propia casa, he procurado, digo, que la vida se hiciera un poco más fácil o al menos más digna para todos los que pudieran atravesar sus puertas. He procurado junto a muchas personas que las historias rotas y los sueños truncados de tanta gente encontraran, si no una solución, sí una escucha, acogida y consuelo, que pudiera aliviar el dolor o compartir al menos el peso de tantas mochilas cargadas de miedos, de problemas y de falta de futuro. Siempre quise que la Iglesia fuera de puertas abiertas, por supuesto para los descartados, pero también que estuviera abierta a la cultura. Fue el objetivo de los Viernes de San Diego. Abierta al diálogo con otras religiones y a cualquier persona o colectivo con quien pudiéramos sumar. Hay que sumar para hacer de Cartagena o del espacio donde nos toque vivir lugares posibilitadores de fraternidad, de perdón, de entendimiento y solidaridad.
En momentos San Diego ha sido una casa de silencio y oración, ciertamente, pero en otros muchos no hemos querido olvidar que tras los silencios se esconden gritos ahogados pidiendo auxilio. Por eso quiero dedicar este galardón a los feligreses y trabajadores de la parroquia a la que he servido durante estos años y muy especialmente a los técnicos, trabajadores y voluntarios del Centro Social Cáritas San Diego. Juntos, con nuestras limitaciones y con la ayuda económica y la cercanía de instituciones y de muchas personas, hemos procurado devolver la dignidad humana a niños, adolescentes y a muchas familias. Gracias por vuestra vocación de ayudar, porque es precisamente ese amor, junto al que tantos, al de tantos, que os desvivís por los demás en vuestras familias, trabajos o en muy diversos espacios, lo que consigue que Cartagena y nuestro mundo vayan creciendo en caridad. Es una gran alegría compartir este reconocimiento que acojo con humildad, con ambulancias del deseo y zancadas sobre ruedas. Ánimo en vuestros trabajos tan bonitos. Y termino felicitando a los músicos, directores, al sopranista fantástico por el gran concierto y a las entidades a las que va destinada la recaudación de esta noche. Ojalá actos como el de hoy nos ayude a todos a no apartar la vista, a mirar a los ojos, a tender la mano, a amar y dejarse amar. Muchas gracias. Pues enhorabuena a los tres galardonados. Nuestras autoridades se quedan aquí en un momentito y rogamos al resto de galardonados que suban un momentito al escenario para hacer la foto de familia con los galardones y con nuestras autoridades, con nuestro presidente de la Asamblea Regional, nuestro concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento y nuestro presidente de Cartagena por la Caridad. Sube la presidenta de... Y nos queda un galardonado. No sé si está por aquí. Le esperamos. Esperamos también que estén disfrutando de esta magnífica tarde-noche, de este magnífico concierto único, precioso, sin duda, como dice nuestro presidente de la Asamblea. Bueno, pues por aquí llega nuestra galardonada también. Ya saben, Zancadas, Asociación Zancadas, Ambulancia del Deseo y nuestro Kini Ferrando. Ese fuerte aplauso de nuevo para ellos. Pues muchísimas gracias a todos. Ya pueden ubicarse de nuevo en sus respectivas butacas. Y enhorabuena a todos. Y vamos a proseguir en tan solo unos segunditos. Vamos a dejar que de nuevo entren nuestros músicos, se ubiquen en sus lugares y continúa la segunda parte del concierto.
Pues bien, señoras y señores, abrimos esta segunda parte del concierto con el género español de relevancia, la zarzuela. Y para ello escucharemos Mosaico Lírico, obra del general músico don Francisco Grau Vegara, director y compositor de reconocido prestigio, que también fue director de la unidad de música de la Guardia Civil de Valdemoro. Su siguiente destino fue su queridísima música de la Guardia Real. Ha sido posiblemente uno de los músicos más relevantes en el panorama musical español. Como compositor, tiene en su haber más de 700 obras, y una de ellas es este magnífico arreglo de obras de zarzuela, con el que vamos a poder escuchar melodías de La Rosa del Azafrán, La Leyenda del Beso, la del Soto del Parral y la Jota de la Dolores, con una impecable instrumentación y arreglo del maestro Grau. Hoy, además, es más especial aún, porque contamos entre nosotros con la presencia de su mujer, Gloria, y su hijo, Francis. Que sirvan estas notas musicales de recuerdo a nuestro general. Recibamos ya con un fuerte aplauso al capitán músico Víctor Enguídanos Royo. Thank you.
Ahí está. Chotis, ¿no? Sí. Pues bien, señoras y señores, continuamos en esta segunda parte de este magnífico concierto que estamos viviendo todos en este fabuloso auditorio del Batel esta mañana, esta tarde noche. Continuamos con música de Chueca y Valverde, una zarzuela ambientada en Madrid y estrenada en 1886, La Gran Vía. En esta ocasión vamos a escuchar el Chotis de Eliseo, con la voz del sopranista don Rafael Quirant, con las hermosas melodías propias de la inspiración de Chueca y Valverde. Se nos ofrece este hermoso Chotis con sus giros chulescos y lenguaje típico del Madrid de la época. Thank you.
parece que no. ¿La canción de Víctor? ¿Toda la canción? Sale Víctor, habla. Zarzuela con música del maestro José Serrano, que tiene una gran vena lírica por la facilidad que el autor demuestra al crear las más bellas melodías. Estrenada en Valencia en 1916, y como anécdota les diremos que en un principio la obra se iba a llamar El Príncipe Errante, pero al parecerle un título poco afortunado, el compositor sugirió llamarla La Canción del Olvido, con la cual quedó definitivamente bautizada. Les dejamos con la dirección del teniente coronel músico Jaime Enguídanos Royo y el sopranista Rafael Quirán.
Sí. Sí. Seguiremos con Feuerfest, una polca francesa compuesta por Joseph Strauss en 1869. El autor era violinista y director de su propia orquesta. Hacía gala de un finísimo sentido del humor, como ustedes van a poder comprobar. Como pista, les diré que Feuerfest se traduce como herrero. A todos. Vaya.
Merecidísimos aplausos, sin duda alguna. Pinos de Roma es la obra orquestal más popular del compositor italiano Ottorino Respighi. Cada movimiento retrata... Nos despedimos con esas sonrisas que nos han despertado. Decíamos que cada movimiento de esta próxima obra que vamos a escuchar retrata los pinos de diferentes partes de la ciudad de Roma a lo largo del día. En el primer movimiento vamos a escuchar melodías y motivos que se superponen, dando a entender niños que juegan alrededor de los pinos de la Villa Borghese, marchando y también luchando. De pronto la escena cambia y se vuelve más sombría. Entramos en la catacumba, emerge el sonido de un salmo fúnebre que gradualmente se dispersa. El último movimiento nos lleva a recordar los antiguos desfiles de soldados romanos en una orgía de sonidos por la brillante instrumentación y virtuosismo de los metales. Sin duda alguna, una obra maestra que estamos dispuestos todos a escuchar.
Por aquí.
Sois fabulosos. Pues señoras, señores, estamos casi, casi llegando al final de este magnífico y único concierto, como habrán podido ustedes comprobar. Pero, bueno, según creo, nos van a hacer unos pequeños bises, ¿eh? Ahora. Pero antes, por parte de la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad y en nombre de las asociaciones beneficiarias de este evento y de todos ustedes, por supuesto, que han colaborado, se les quiere agradecer su participación en este histórico concierto haciéndoles entrega de unos presentes. Entonces, para hacer entrega de estos recuerdos, solicitamos en este escenario la presencia de la máxima representación militar presente, el ilustrísimo señor don Francisco Javier Criado Cayuela, coronel comandante del Tercio de Levante de Infantería de Marina. Y también, por supuesto, queremos que nos acompañe en este escenario el señor don Diego Mercader Muñoz, teniente coronel, jefe de operaciones de la quinta zona de la Guardia Civil. Ellos van a ser los encargados de entregar esos detalles, que son unas placas conmemorativas del paso de este concierto por aquí. Y precisamente, pues llamamos al capitán Víctor Enguídanos. Está por aquí. Nos acompaña. Director de la Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina. También llamamos al teniente coronel don Jaime Enguídanos, de la unidad, director de la unidad de música de la Guardia Civil de Madrid. Y a nuestro maravilloso sopranista Rafael Tirán, que queremos que nos acompañe también, por supuesto. Bien, pues vamos a entregar estas placas conmemorativas. Las tenemos por aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues el señor don Francisco Javier Criado Cayuela, coronel comandante del Tercio de Levante de Infantería de Marina, hace entrega de esta placa al teniente coronel don Jaime Enguídanos, de la Unidad de Música de la Guardia Civil. Y también, por supuesto, tenemos placa conmemorativa que entrega el señor don Diego Mercader. Se la acercamos. Al capitán Víctor Enguídanos, de la Unidad Musical del Tercio de Levante. Y, por supuesto, nuestro maravilloso sopranista Rafael Quirán. No podía faltar esa placa conmemorativa de esa magnífica actuación que hemos tenido de él esta noche aquí. Por supuesto, se le entrega también esa placa conmemorativa. Gracias, coronel comandante del Tercio de Levante. Pues muchísimas gracias a todos. Nos quedamos ahora con unos pequeños bises. Un momento, me dicen. Bueno, que hay otra placa conmemorativa. Eso era sorpresa, ¿eh? No me puedo presentar yo misma.
que alguien me presente. De lo que va. Bueno. Tengo la placa de Elvira. Bueno, muy bien. Pues nada. Pues ahora sí, muchísimas gracias a todos. ¿Sí? ¿Más fotos? Pues ahora sí, les dejamos con esos bises. Vamos a ello. Para cerrar este maravilloso concierto, hemos preparado un bis, pero les anticipo que haremos dos. El primero, muy conocido, tiene por título O mio bambino caro. Oh.
Thank you.
Oh,
me gustaría decir una cosa. Esto ha sido totalmente improvisado. Pero viva Valencia. Como ha sido totalmente improvisado, les voy a hacer el final, de verdad, que es esto. Y el eco de mi canción te llevará. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Nada, vamos a terminar ya el concierto, pero sí que me van a permitir una cosita. Para mí es un concierto muy especial por dos motivos. El primero, porque es la primera vez que dirijo con mi hermano, compartiendo un atril, una batuta, y eso, mi hermano Víctor. Y segundo, porque venir a Cartagena es venir a mi casa. Primero, que tener aquí estos músicos excelentes, profesores, que he vestido estos dos uniformes. El primero hace poco, 11 años, en 2009 llegué a estas tierras cartageneras y vestí el uniforme de Franja Azul con la infantería marina que llevo en el corazón. Y por último, con esta nueva unidad de música que dirijo actualmente en Madrid, con mi unidad de música de la Guardia Civil. Uno, estas dos músicas, pero sobre todo con una cosa, música, y darle las gracias a Cartagena por acogerme, acoger a mi familia y por ser como soy. Muchas gracias. Gracias.
tardes, señoras, señoras y señores. Pues decíamos, señoras, señores, concluimos este evento, la decimosexta edición de Cartagena por la Caridad, con ese fuerte aplauso para los organizadores, por favor, con ese trabajo magnífico que han hecho. Por supuesto, para su principal artífice, don Matías Barco, que le invitamos a que suba, por favor, a este escenario. Esto no estaba previsto, ¿eh, Matías? No lo sabías. Hombre, hay que despedirse como se debe. Esa fuerte aplauso, ese fuerte aplauso para don Matías Barco. Por supuesto, aplauso también para los miembros de la Unidad de Música de la Guardia Civil de Madrid, de su director, Jaime Enguíranos. Igualmente, para los miembros de la Unidad de Música del Tercio de Levante y su director, Víctor Enguíranos. Para nuestro gran sopranista, Rafael Quirán. Enhorabuena a todos los galardonados también. Ahí aparece Mario. Resto. Decíamos que enhorabuena, por supuesto, a esos magníficos galardonados que hemos tenido hoy aquí, para la Asociación Zancadas, para la Ambulancia de Deseo y para nuestro reverendo Quini Ferrando. Ese fuerte aplauso para ellos también. Y el más fuerte de todos los aplausos para todos ustedes, por estar ahí, por colaborar por esta magnífica causa, por participar en ella, porque sin ustedes esto no hubiera sido lo mismo. Dense ese fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, y les dejamos con el himno nacional. Así despedimos. Que reviento, que reviento. Que reviento.